Vamos en 10 minutos. ¡Necesito refuerzo! ¡Lara! Cuando oímos la explosión pensamos... ¿Y Alex? Aún estaba en el barco. Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano. Entonces no te acerques mucho. Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento. Si al final tengo que morir aquí... No será de hambre. Estómago lleno, las penas son menos. Por fin un poco de optimismo. En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización. Y con una gran historia que contar. Vaya historia. Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimiko. Podemos sacar la lancha con marea alta. No, no podemos. No empieces con eso otra vez, Lara. Lara no es la única que cree que estamos atrapados. Puede que Matías esté loco, pero lo tenía muy claro. Lo vi en su mirada. Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Jimiko. Dios, me parece una locura. Pero este lugar es de locos. Las tormentas no son normales. Tenemos que aceptar eso. Tiene razón. Cuando la tormenta alcanzó al Endurance, sentí... Algo tenebroso, algo vivo. Este lugar está maldito. ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilados. Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas. Tengo que averiguar qué han descubierto. En cuanto estemos listos, nos iremos. Aunque no hayas vuelto. No pienso irme sin ti.
están haciendo aquí? ¿Un almacén de pescado? Esto para almacenar comida.
cámara ritual del monasterio, tenemos que arreglar la lancha. No sé cómo, pero tengo que convencer a los demás de que tenemos que usar la lancha para adentrarnos en la isla, no para alejarnos de ella. Sobre todo a Reyes. Quiere ver a su hija y está pasándolo mal por Roth. Como todos. Todavía no sé por qué quería Matías a Sam. Pero da igual. Ya la tenemos con nosotros y está a salvo.
es mucho más de lo que esperaba. Los habitantes están completamente locos. Y esos pobres desgraciados del Endurance, menuda tragedia. Pero es parte del drama. No solo es el hecho de estar en la mítica tierra de Yamatai, son los naufragios y esta especie de secta. Hay material para al menos 2 documentales, puede que incluso para una serie. Madre mía, este lugar va a despertar la imaginación del mundo entero. Y yo voy a estar en mitad del todo. Me siento aliviado. Me había jugado todo a esta carta. Ahora debo tener mucho cuidado. La situación puede descontrolarse en cualquier momento. Cuando me gane la confianza de Matías, podrá ver que ambos saldremos ganando si cooperamos. Pienso que ni él mismo cree en las cosas que les cuenta a estos hombres. Están confundidos y perdidos. Yo los ayudaré a regresar a la civilización. ¡Los patrocinadores se pelearán por nosotros! ¡Es una historia increíble! Ni están en esa tumba. Tranquilo, tenemos órdenes de arriba. No entran ni salen nada. Van a matar a cualquiera que venga aquí. Has estado... ¡Vas a morir! ¡Buen trabajo! ¿Qué narices estamos haciendo aquí? ¡Los putos Sony están en esa tumba! Tranquilo, tenemos órdenes de arriba. No entran ni salen nada. Van a matar a cualquiera que... ¡Ayudadme! Thank you.
Poco después de descubrir la tumba, llegaron los Oni. Primero se apagaron las luces, luego se escucharon gritos. ¿Eran suyos o nuestros? Ese horrible sonido todavía resuena en mi cabeza. Llevaban armaduras de mis antepasados. Nos clavaron sus viejas espadas. Disparos, gritos, sangre. No hemos podido detenerlos. Se hizo el caos. Luego llegó el silencio. Y desaparecieron. Dios, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no nos mataron a todos? Ahora el capitán Osaka está al mando. Vamos a abandonar la base, pero no la isla. Nos dirigimos al monasterio. Es nuestra única opción. Tenemos que seguir a los Oni. Si no podemos controlar la estrella, debemos destruirla. Pero ahora sé que moriremos todos. En los niveles inferiores. Está atascado. Vale, voy por el buen camino. Solo necesito encontrar una manera de hacer bajar el ascensor con más fuerza. Tres más y el ascensor se caerá.
Debo forzar las otras partes para soltarlas. Solo tengo que soltar tres más y el ascensor se caerá. Ya puedo mover el ascensor.
Creo que ya está. ¿Gobernantes de Yamatai? ¿O acaso se libró aquí una batalla? Protegían. ¿Este eres tú? ¿Eras una especie de general? ¿Te hiciste el harakiri? ¿Por qué?
todavía corta. He fallado a mi reina. El ritual estaba corrompido. La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla y se ha suicidado. Ahora la primera y última reina vive media vida, un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. El alma está atrapada en un cuerpo en descomposición. Eso provoca las tormentas. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. ¿Cómo voy a convencer a los demás? Está en la antigua tumba. ¡Mierda! Tengo que salir de aquí, pero ya.
¡Lara! ¿Dónde coño estás? Oh, no, ¿qué está pasando? ¡Nos atacan! ¡Necesitamos ayuda! ¡Mierda! ¡No! Tengo que volver ahí. Herida. Gracias, gracias. De verdad, creía que no lo contaba. No hay ni rastro de ellos. ¿Qué ha pasado? Whitman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban. La ha llevado otra vez con Matías. Debimos escuchar. Yo debí escuchar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, ¿has pero... ¿Has visto las tormentas? Atacan a cualquier cosa que se acerque. Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Rob. Pase lo que pase aquí, Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza, sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. Mira, sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas, te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto al agua.
Cuando estés lista, súbete a la lancha. Lara, ¿pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No, pero deberías decírmelo. El alma de la antigua reina del sol está atrapada en un cuerpo. Su furia es lo que desata las tormentas. Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán. Ya. ¿Y para qué quiere Matías esa? No lo sé. Y eso es lo que más miedo me da. Mira, ya sé que este plan es una locura. Sí, lo es. Pero ahora es lo único que tenemos. Adelante con él. No. Necesito que tú y Reyes vigiléis la entrada principal mientras yo voy a por Sam. ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, más posibilidades de que nos vean. Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podáis. Pero no solo serán los Solari, habrá otros. Samuráis, la guardia de la tormenta. Mirad, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam. Pajarito. No es una despedida. No pienso despedirme. Te cubrimos las espaldas. La persona que nos ha traído a su nueva reina finalmente se la presente. Sí, claro, claro. Ya he visto antes tribus arcaicas como esta. Uf, a recoger tu premio, James. ¿Qué está haciendo? Soy el doctor James Whitman. Vengo en son de paz. Os traigo a vuestra nueva reina. ¡Vuestra reina! ¿Cómo es en japonés? Sí, vuestra... ¡Yo! ¡My friend! ¡Ah! ¡Ah!
vivos después de tanto tiempo. Reina del Sol, pero no sé qué tiene que ver Himiko con todo esto. Era la primera reina. Por algún motivo, Matías cree que Sam está relacionada con esto, y eso no es buena señal. Maldito Whitman, harías cualquier cosa por una historia. Sé que esa cámara ritual encierra la respuesta, pero no va a ser fácil entrar. Está bien protegida por la Guardia de la Tormenta. Sé que debo hacer esto, pero tengo miedo de lo que pueda haber dentro. Thank you.
carro de más de 1000 años. ¿Podrían haber llegado a la isla antes del ascenso de Yamatai? Que hacerlo. Lara no me ha dejado otro remedio. Si supiese que estaba dispuesta a aceptar las reglas del juego, podría haber formado parte de mi plan. Pero le faltan agallas. No es tan implacable. Y este hallazgo debe ser mío. Me he pasado de la raya. No va a quedar bien, pero sintiéndolo mucho, Lara no puede abandonar la isla. Nadie puede abandonarla. Y respecto a Sam, hará que la historia tenga más repercusión en las noticias. No creo que Matías o los Solari entren en razón. Tendré que escaparme en cuanto termine el ritual. Seré el único superviviente. Volveré con las autoridades, con la atención de las cámaras y una convincente expresión de pena en la cara. En la excavación de Ban Chian en Tailandia. ¿Cómo ha llegado esto hasta Yamatai? Ni la más remota posibilidad. Nos estaban esperando. Había centenares. Ni siquiera hemos llegado a la Cámara Sagrada. Estábamos perdidos desde el primer momento. Ahora espero que mis antepasados me lleven con ellos. Puedo escucharlos. Los Oni están matando a mis hermanos, devorándolos, consumiendo sus almas. Tanta muerte y destrucción. Soy el último. ¿Qué destino me aguarda? ¿Me convertiré en uno de ellos? Antepasados, escuchadme, por favor. Sacadme de aquí antes de que los Oni vengan a por mí. Llevadme a la otra vida. Dejadme morir en paz. Thank you.
de algún modo.
sol. El ritual mediante el que la reina elige a su sucesora. La sacerdotisa elegida entra al monasterio. Recibe el poder y se convierte en la nueva reina. Un momento. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Vasijas. No está transfiriendo el poder. Está transfiriendo un alma. Todas estas reinas eran todas tú, Himiko. La primera y la última. Oh, Dios. Y ahora quieres a Sam. Pues no vas a conseguirla. Sam, un recipiente para el alma de la reina. Tengo que parar esta locura. No tengo más remedio que enfrentarme a mi destino. Esta noche subiré las escaleras que llevan a la Cámara del Sol. Pero no me entregaré al ritual. No seré proclamada reina. Nadie creerá jamás que lo que ahora sé es la verdad. El más perverso de los males yace en el interior de la Reina del Sol. Un mal para el que las tierras y el mar de Yamatai no son suficientes. Hay que poner fin a esta locura. Iré a la cámara con la daga robada al general de la Guardia de la Tormenta. Cuando éste se dé cuenta de lo que he hecho, ya será demasiado tarde. Por el bien de Yamatai y de todas las sacerdotisas que algún día estén en mi lugar, debo morir. Porcelana de Satsuma, de comienzos del periodo Edo. ¡Has matado tú por hacer lo mismo!
hay héroes. Solo hay supervivientes. Cívico es peligrosa, Matías. Está furiosa, es vengativa y tiene mucho poder. ¿Una simple mortal por una reina? Creo que no está mal el cambio. ¡Cuidado! ¡Esos cabrones van en tu dirección! ¡Hemos hecho todo lo posible por detenerlos! Gracias. Id a la lancha. Si no, vuelvo. No vamos a irnos sin ti. Te esperaremos.
para traerte el recipiente. ¡Viértete y regresa a esta espiral mortal! ¡Viértete y resucita! ¡Viértete y despierta!
Clara, ¿qué ha pasado? Estoy aquí. Estás a salvo. Tranquila. No pasa nada. Me has salvado. Sabía que lo harías. Te hice una promesa. Pronto estarás en casa. ¡Ahí está Lara! ¡Tiene a Sam! ¡Lo consiguió! Creo que se pondrá bien. ¿Qué ha pasado ahí arriba? Ya está. Ahora podemos irnos. Sí, vámonos cagando leches de aquí. He sido tan ciega, tan inocente. Durante años estuve resentida con mi padre. Dudé de él como los demás. Pero él estaba en lo cierto sobre tantas cosas. Ojalá pudiera decírselo ahora. Hay tantos misterios que antes consideraba meras fábulas, pero la frontera entre mito y realidad es frágil y difusa. Debo encontrar respuestas. Necesito entender. ¿Quieres algo? No sé muy bien qué te ha pasado en la isla, pero viendo tus heridas y la expresión de tu cara, creo que es mejor que no lo sepa. En fin, pronto llegaremos. No voy a ir a casa.